Buenos días, muy buenos y bendecidos días. Hoy es lunes, faltan 10 para las 9 de la mañana. Si tú es primera vez que andas pasando por esta casita, te doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Ana. Y pues te invito a que te suscribas. Bueno, si te gusta mi contenido, ¿verdad? Ahorita yo lo que voy a hacer es que voy a abrir la papelería. Como vieron, pues ya, miren, ya me bañé. Limpié la terraza de arriba, dejé encuerada mi cama para que se oríe, no la atendí, ya al ratito subo a atenderla. Y lo que hice cuando mi esposo se fue al trabajo, hoy se fue él como 20 a las 8 de la mañana, que le puse agua al barandalito de aquí para que se le cayera así la tierra, el polvo y ya se escurriera. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a abrir la papelería y voy a trapear. Y pues ya después de eso, pues nos metemos a hacernos un rico café calientito. De almorzar, yo para mí creo que me voy a hacer unas duritas con huevo, creo. Ay, les platico antes, luego que se me pase. Sí, regresé con el dentista y aunque les comenté en el video pasado, me volvieron a sacar medidas y me van a hacer otro diente. Ahorita por lo pronto pues traigo el que me quedó cortito, pero me dijo pues por lo pronto traiga ese para que ya no. Ya no se sienta tan mal. Y yo creo que yo voy a estar regresando la cantaleta de siempre el jueves o el viernes. Eso me dijo. Porque me volvieron a tomar medidas porque me tiene que quedar igual. Parejo, mire. Aquí sí se ve que está más chiquito. Ajá. Entonces, no, él me dijo, le tiene que quedar al mismo nivel. Al mismo larguito de estos. Pero por lo pronto ya. Ya ando así, ya. Aquí ya les puedo sonreír a mis clientes. Ya no nomás. Y lo tan platicadora que soy yo y de repente pasan vecinas o clientes. Ay, señora Lynn, ¿cómo anda? Y yo, no, muy bien. Y ya, de cualquier cosa pues se ríe uno y yo, así. O pues me tapaba así, así como con ustedes. Pero ahorita por lo pronto les digo, pues ya traigo ya luego que me manden a hablar para el otro. Bueno, vamos a iniciar este lindo, maravilloso día. Déjenme limpiar aquí. Y nos vemos ahorita allá adentro en la cocina. Me acompañan a mi cocina. Chicas, y yo aquí barriendo con la escoba que ocupa allá adentro. Pero no sé, no encontré la otra. No sé si ya la tiré, no sé. Por lo pronto, pues ya ahorita barro. Ya cuando termine la enjuago bien. Ya ando aquí preparando algo de almorzar, chicas. Ya tengo aquí mi café. David hizo huevito con jamón. Aquí está ya, mira. De hecho, ya le apago. Y yo me voy, estoy haciendo unas tortillitas con jamón, unas duritas. Bueno, ¿ese era para ti? Yo sé que el otro. No, pues ya, yo me preparé aquí. Prepárate, en aquella ya te le puse el agua, hijo. Unas tortillitas, unas duritas con huevo, mira. Y aquí es donde calentamos agua para café. Que de hecho me preguntaron. Me dijeron en un comentario que porque casi no ocupaba la cafetera. Sí la ocupamos, pero ahorita no mucho. Porque, por ejemplo, cuando David toma café no le gusta no le gusta mucho el de la cafetera. Entonces hago Que David casi no le doy café. Pero ahorita con el frío se ha estado tomando más seguidillo. Pero sí ocupo mi cafetera. Sí, sí la ocupo. Me encanta a mí lo de la cafetera y me gusta mucho el café ahí por el aroma, así que suelta el cafecito. Bueno, déjenme, le pongo el huevo a
mis tortillitas. Buenos días, van. También hoy cambié trapito de aquí de la cocina. Ya tiré uno y ya agarré otro. Tiré el rojo. Y ya traigo este. Esto mi esposo me trajo, creo, dos o tres de estos. En color gris. Y ahorita tengo este y el azul. Ya luego también está tirando este. Así va mi huevo. Le pongo el de la vida en un plato. Listo. Tengo mi plato y esta es mi masa. Buen provecho, así quedó mi huevo. Este es el de David. Hay tortilla, yo no voy a comer tortilla. Y ayer estuve haciendo esta salsa. Ayer domingo en la tarde noche. Y aquí ahorita me voy a sentar. También les quiero mostrar que volví a mover los sillones porque antes de empezar a almorzar. Ahí anda mi flaco lavándose sus manos y preparándose ya su café. Buenos días. Lo acomodé así, chicas. Ya ven que luego aquel chiquito lo había puesto por aquí, creo que sí. Bueno, lo acomodé así. Y ya el árbol de tiro lo pusimos ahí por la ventana. Ya le encargué dos cajas al muchacho de aquí de la tienda. Me dijo que sí, que a ver si para hoy ya las tenía. Para darle esa altura al árbol. Y le voy a estar haciendo también unos moños. Para que se vea así más lleno. Es lo que voy a estar haciéndole. Unos moños. Y ahí en ese bultito que ven en el sillón está mi tuna. Toda engarruñada porque ella tiene frío. Tiene las dos cobijas. Aquí es donde les decía que nos quedaba bien poquito espacio para pasar. Y así no, pues ya. Queda así todo para allá amplio y aquí. Y ahorita pues el espejo lo volví a cambiar para acá. Porque pues allá en la esquina puse lo del sillón. Ya luego que quite el árbol, pues ya. Vuelvo a acomodar como estaba. Pero es así. Ya terminamos de almorzar. Gracias a Dios, como que siento un pelo aquí. Terminamos de almorzar, gracias a Dios. Ahorita lo que ando haciendo, chicas, ando limpiando aquí el patiecito de atrás, miren. ¡Sí me miran! Ando limpiando aquí porque tenía un bote aquí con agua y lo utilicé para aventarlo aquí. Y ya barrí el patio, lo lavé, ya nada más lo ando secando. Y ya encontré mi otra escoba, yo diciendo que ya no tenía. Ya la encontré. La de los patios. Pero pues ya había ocupado la otra allá en la calle. Pero les digo que la lavé, la enjuagué. Y ya ahorita mi flaco anda barriendo allá arriba. Y ya... Ahorita yo me ando encargando aquí, al pendiente de la papelería. Porque ya se voy a atender mi cama, chicas. Les digo, mi hijo anda barriendo y va a trapear. Y... yo ahorita nada más que primero quise venir a limpiar aquí y voy a limpiar la cocina porque voy a ir a comprar poquita fruta. Quiero salir a comprar poquita fruta y pues a ver qué voy a hacer de comer. Tengo frijoles. Tengo medio litro de frijoles cocidos. Hoy no voy a cocer. Ya ven que casi siempre cozo los lunes. Hoy no voy a cocer. Les digo, hoy no voy a cocer frijoles.
Tengo frijoles, tengo sopa de arroz. Entonces, pues, a ver ahorita qué idea se me ocurre para la comida. Ay, Dios. Lo que sí, chicas, es que vamos a bañar a las perritas. Vamos a bañar porque ya tengo semanas que no las baño. Pero les voy a calentar agua. Les voy a calentar agua porque de por sí que tú no es bien friolenta. Por eso le digo a David, échale ganas allá arriba, hijo. Yo le echo ganas aquí abajo. Y luego terminamos y ya las bañamos. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Porque mañana, si Dios quiere, voy a lavar. Mañana es día que voy a recoger la leche. Y ya llegando de allá de la leche. No, más bien ya cuando me vaya la leche ya dejo lavándolo. Lo blanco. Y así ya quedó este patiecito. Más que de aquí esta ventana me sirve re bien porque de aquí, si me miran, no me miran. La ventana de aquí de la cocina me queda re bien porque de aquí echo ojo y de tiro veo si tocan, si hablan. Bueno, esta agua la voy a limpiar para que ahorita David trapee allá arriba. Me voy a poner cloro y jabón. Hoy más le voy a poner poquito cloro y jabón. Y eso es lo que va a hacer mi flacucho. Adiós. Ya me voy a llevar este jabón para la cocina porque ya le puse al agua de este. Porque ya en la cocina ya se me terminó. ¡Vámonos! 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 Miren, chicas, mi flaco ya prendió el árbol. Dice que ya prendió la Navidad. Les digo que aquí ya se me acabó ese jabón. Bueno, ya me traje. Vamos a lavar estos trastes del almuerzo. Son puros del almuerzo, ¿eh? Y estos son de los que ocupamos ayer para cenar. Ahorita los voy a guardar. Aquí ya quedó el patiecito, miren. Ahí, en ese lavabo, famoso lavabo, tengo una bolsa con basura de los baños de arriba. Ya mañana pasa la basura. Esta de aquí también se va a tirar. Esta y sí. Miren. Y aquí está la otra escoba, chicas. Ay Dios, aquí. Esta, la que les digo que no encontraba. Estaba en el local. Y como mi hermano vino y abrió el local, me asomé y ya estaba esa escoba. Pero como, ¿qué fue? La semana pasada, antepasada, mi hijo y mi esposo anduvieron dándole una escombrada ya local. Me imagino que ya se quedó. Y es que esa escoba yo la ocupo para la banqueta, para la calle, para la terraza. No, allá en la terraza ahorita tengo otra. Ya muy viejita, pero igual me sirve. Y esa otra nada más es para aquí, para adentro de la casa. Y bueno, déjenme lavar estos trastes. Bajé estos, ya ven que se los mostré con los que abrazaba las cortinas. Se los voy a poner ahí al árbol. Ahí se los voy a poner. Y les digo, solo hay una bendita mandarina aquí. Ahorita voy a lavar esto y lo voy a tener limpio para ir a traer. Yo creo que voy a traer manzanas, plátano, papaya y naranjas. Es lo que voy a traer, yo creo. Por lo pronto, déjenme empezar a lavar estos trastes.
Ay, chicos, ya terminamos. David ya bañó a las perritas y le puso lo de aquí de Navidad a las sillas. Y yo puse los tapetitos, eso, los mantelitos, perdón. Y él le puso estas, mira. Estas son las de cada año, ya están bien viejitas. Dios quiere para el próximo año pueda comprar nuevas. Y si no, pues como las voy a guardar, sin ningún problema. Pues ya. Voy a la tienda, ya traigo aquí mi bolsa. Voy a ir a traer poquita verdura. Y también puse estas cortinas aquí, mira. Y la otra ya. Pero ya. Otras poquitas decoraciones navideñas. Como pues esto. Las cortinas. Puse la muñequita aquí, allá arriba, miren. Esa. Les digo otras poquitas que tenía ahí, como esos, pues los tenía guardados en una bolsa. Las cortinas y lo de los mantelitos. Y ya ahorita, pues aquí también quedó bien limpio, donde lavamos los trastes. Miren, puse esa plantita por lo pronto ahí. Aquí en lo de mi área de café está así. Pero bueno, déjenme, voy a traer esa verdura y digo fruta, porque tengo verdura. Solamente voy a comprar fruta y yo creo que cebollas, es lo que me hace falta, de lo demás ahí tengo. Hola, muy buenos días, ¿cómo es que están? Ojalá y muy bien, yo ando muy bien, gracias a Dios. Bien brillante, chicas, miren nada más. Me encantó esta playerita blusa. Esta la compré hace 3 semanas allá afuera de la lechería con la señora que me vende ropa americana. Ay, que por cierto, hoy me tocó ir a la leche, ya lavé mis bolsas, ya las metí al refrigerador, me levanté a las 7:30 de la mañana y sacamos la basura, encaminé a mi esposo, digo sacamos porque aquí anduvo mi esposo, en lo que se iba, encaminé a mi esposo. Perdón, encueré mi cama para que se quedara así en lo que iba y venía de la lechería. Por eso es que tuve que bajar a mi tuna. Les voy a mostrar dónde tengo a mi bebé. Porque dejé mi cama así. Ay, se me zafó una escarcha que tenía ahí. Miren, aquí tengo a mi bebé. Miren nada más. Miren, tengo fíos. Muchachas, tengo fío, muchachas. Mira nada más, yo soy muy fiodenta, pero mamá me tiene aquí cobijadita. Miren. Ahí tengo a mi bebé. Miren, se me zafó, puse esa ahí en la entrada. Sí, ven, esta. Ah, esta. Ahorita la voy a pegar. Les digo, me levanté a las 7:30 de la mañana ya. Antes de abrir la papelería. Y me acerco mucho, me van a ver mis arrugas. ¿Qué tiene que me las vea? No me importa, ¿eh? Antes de abrir la papelería subí a tender mi cama y ya ahorita aquí ando con mi café. Hoy sí me lo preparé en la cafetera, pero preparé muy poquito, nada más para mí. Mi hijo está todavía acostado. Sí les dije qué hora son, déjenme fijo, son las 9:30 de la mañana. Mi hija hoy descansó, pero los estoy dejando que se queden un ratito más ahí acostados. Está muy fresco el día. Que descanse un poquito más mi hija. Y pues ahí dejé a mi flaco. Allá está mi prietita con ellos. Por eso es que yo aquí tengo a mi tunita. Le digo, la tuve que levantar porque yo ya tendí mi cama. Hace rato les digo, antes de abrir la papelería, subí, organicé cosas que estuvieran fuera de su lugar y tendí la cama. Y ya ahorita me preparé el café, limpié el patiecito de atrás para el ratito ya que baje también Pietrita. De tomo yo ya saqué a Prieta a hacer sus necesidades allá a la terraza. Y ya les digo, ahorita ando con este cafecito, ya al ratito bajan ellos. Ellos se van a almorzar un huevito a la mexicana porque desde anoche oí que dijo el flaco. Y yo les platico que tengo así como un trastecito así con caldo de res del que hice días pasados, y pues ese es el que yo me voy a zumbar, chicas, ese yo me lo voy a comer. Y ahorita pues aquí ando con este café calientito porque les digo que está frío. Pero les voy a mostrar lo que hoy se me pegó, pues ni modo de despegármelo, chicas, ahí con la señora de la ropa americana. Y luego me dice, ay, traigo algunas cositas que son de tu gusto, y ya les sabe, esta está muy bonita. Nada más que pues luego la cuido porque me le cae cloro, por eso luego me pongo el delantal.
Ya las que tienen cloro, pues las ocupo para cuando voy a trabajar o de repente, pues sí. Pues es que estas las cuido para dominguear. Chicas, miren, yo nunca he usado un pantalón blanco. Que yo me acuerde, no. Y hoy me animé y me traje este. Si no me queda, lo voy a regresar. Miren. Está cortito, es lo que me gustó, porque pues yo soy muy chaparrita. Y pues lo voy a checar. Está muy, muy macizo. Ay, disculpen si hablo media, porque no me acostumbro a esta fregadera. Pero bueno, gracias a Dios ya lo traigo. Me traje esta pensando para mi hija. A ver si la quiere. Todavía está como muy maciza, muy gruesecita la tela. Y voy a ver si ella la quiere. Y si no les digo lo que no quiera, pues lo puedo regresar sin ningún problema. Y también pues se la voy dando así en paguitos pequeñitos. Y esta sí es para mí, esta es talla mediana. La otra es talla chica. Al pantalón le he buscado talla, pero no la encuentro. Pero miren, es esta y esta. Siento que esta me va a quedar grande. Ay, ya habló la delgada. Pero me gusta esta. Miren. Me la mido y ya checo. Está bonita esta. Los colores, ya ven que me gustan así, lindos, rojos. Bueno, en sí me gusta todo lo estampado, lo llamativo, chicas. Yo soy así, llamativa, alegre. Bueno, luego de repente sí ando así chillona. Pero pues es como todo. Ay, una vez les voy a enviar unos saludos. Y esta aquí la tengo ahorita que también baje mi hija. Según yo iba a lavar, déjenme siento para echar chisme aquí con ustedes. Un ratito, No me tengo que entretener mucho porque... Mi hija quiere que la acompañe aquí a un tianguis que se pone aquí adelantito y pues la voy a acompañar. Mi flaquito que se quede aquí en la papelería, porque luego de todos modos él al rato se va allá a la deportiva. Y pues voy a acompañar a mi hija. Y voy a aprovechar para enviarle sus saludos. Nada más que me asomo y luego me paro porque tocan y aquí me interrumpen. Pero pues tengo que ir a atender mi negocio. Bueno. El saludo es para Marta Patricia Ochoa González. Ella es nueva aquí en el canal. Muchas gracias. Te mando un beso. Muchas gracias, amiga. Yo agradezco que estés aquí. Para Angélica Paredes, un besote. Gracias también a ti, amiga. Para Lulu Rojas, ella me ve de Puebla, que siempre me dice, acá tienes una amiga en Puebla y todo. De verdad que sí. Todas son mis amigas, de verdad, las quiero mucho. Muchas gracias por sus lindos comentarios. A todas les mando un beso. Que Diosito colme de bendiciones sus hogares, sus trabajos, sus familias. Y pues esos son los saludos del video de hoy. Creo que hoy, chicas, voy a hacer la lasaña. Nunca la he hecho, pero la vamos a hacer. Primero Dios, nos va a quedar bien sabrosa. Y pues al ratito les muestro cómo es que me quedo. Por eso quiero irme ahorita temprano a lo del de allá del de la placita del tianguis para comprar la carne molida. Pero ahorita estoy dejando un ratito más. Ahorita en unos 15-20 minutos más ya voy a ir a hablarles a estos niños que ya se levanten. Y pues bueno, nos vemos al ratito. No se me vayan a ir, chicas. No se me vayan a ir. Yo ya les digo, ya organicé ya el cuarto, ya limpié el patiecito este de aquí de las perritas, donde salen ellas, y pues bueno. Yo ando aquí con toda la actitud. Pues ya, si no, miren, ya también parezco arbolito de Navidad. Bien brillante yo que ando aquí. Ay, chicas, ando bien contenta. ¿Por qué? Porque pues estamos bien, gracias a Dios. No sé, hoy es un día que ando contenta porque tengo a mis hijos, porque pues anoche hablé con mi mamá, está bien, también esta semana fuimos y vimos de rapidito a mi suegra, gracias a Dios estamos bien, chicas, y estamos vivos, y echarle ganas. Nos vemos al ratito. Chicas, ya ando aquí con la comida. Nada más que no les grabé cuando guisé la carne, estaba una amiga aquí, pero nada del otro mundo.
Le puse poquitito aceite, le puse poquitita cebolla a citronar. Una vez que pasó eso, vacié la carne molida, ya bien dorada, le puse verdura, una lata de verdura, que trae chícharo, ejote, papa, zanahoria. Y luego ya después la guisé con la salsa, espérenme, con esta. Le puse esta salsita. Y huele bien rico. Y aquí estoy ablandando la pasta, miren. La tengo aquí separada para que no se pegue. Yo creo que voy a hacer poquita porque no tengo un sartén donde quepa mucha, nada más este. Y ya igual si queda carne, pasta si va a quedar, pues ya cuando terminemos de comer lavo el sartén y vuelvo a hacer lo que quede. Mi hija pues ahí está deshebrando el queso. Hola. Así es de que pues déjenme, le echo ganas aquí y ahorita las veo, mis preciosas. Ay, luego que también estoy haciendo moños para el árbol porque como que se veía muy pelón y una amiga me compró este, amiga Marisela, y me regaló este. Miren, es una de ustedes, una suscriptora que me contactó, vive también aquí en la ciudad de León y me estuvo regalando este. Y ya ahorita también fui a recoger este también ahí a su casa y estoy intentando yo hacer los moños. Ya llevo esto, se los voy a mostrar rápido. Aquí tengo lleno de cobijas porque aquí cobijo a mis preciosas perritas, miren. Entonces estoy haciéndole unos moños aquí a mi árbol. Unos de una forma, otros de otra. Tal vez no muy bien hechos, pero bueno. Aquí tengo otro, miren. A ver si no me lo agarra la prieta. Y es lo que ando haciendo ahorita. Por eso aquí tengo un reguero, miren. Lo estoy haciendo aquí. Pero la verdad ya se nos hizo tarde. Y ando aquí con la comida. Ahí en... Aquí está el casco. Aquí. Porque lo ocupé. Porque David me llevó en la moto a recoger eso. Y mi hija me prestó su casco. Bueno, chicas, pues vamos a armar esto. Primero le voy a poner una capa de... De esta... De la carne con su salsita. Así. Luego voy a poner esto. Aquí tengo mis tijeras. Déjenme la corto porque están muy así. Y estos los ponemos aquí. Mis tijeras de la cocina ahí. Para que nos quede delicioso. Así, miren, chicas, cómo vamos con esto. Traigo mis manos bien limpias. Vamos a poner esta aquí. Bueno, así. Ahora le voy a poner... Ahorita le voy a poner queso. En la de abajo no le puse, chicas. Pero aquí sí ya le vamos a poner quesito. Así. Con muchita. Luego le ponemos su queso. Este es queso Oaxaca, chicas, ¿eh? Otra vez le ponemos otra capa de estas y así sucesivamente. Así, estos pedacitos. Y ahorita que esté, pues ya las veo. Ahorita hago todo lo mismo así. Le prendo un ratito aquí a la parrilla y que se derrita el quesito y listo para comer. Ya le prendí un ratito que se derrita esto y listo
listo. Ya saben, esta no tiene tapa. Le voy a poner esta. Le intenté poner esta, pero topa. Entonces le voy a poner nada más este así como sobrepuesto para que agarre vaporcito. Les digo que por eso quiero un sartén más grande. Le digo, es la primera vez que la preparo. Esperemos en Dios y nos quede delicioso. Va a salir bien buena. Bueno. Ay, sí. Déjenme lavar estos trastes. Ocupé de esta pasta. De esta. Me quedó esta. Ahorita la voy a guardar. Esta. La voy a poner aquí para otro día que haga, porque les platico que no me quedó carne. Yo se lo puse todo. Y aquí voy a guardar mi pasta. Para otro día que haga, pues ahí tengo la pasta. Es bien fácil. Con que nos quede bien, ya fregamos. Ahora sí, ahorita las veo. Miren. Miren nada más. Entonces, pues déjenme servir. Déjenme traer platos. Vamos a servir esto. ¿Sí es de qué? Anímense a hacerla. Bueno, ahorita les digo si quedó rica o no. Pero por lo que se ve, sí, me ando quemando. Vamos a servir esta. Creo que la pasé. ¡Ay! Sí quedó bonita. Sí. Nada, pues la... Necesito que la pruebes, a lo mejor soy yo. Dice mi hija que como que la pasta quedó un poquito dura. No, no es cierto, no. Pero no, yo seguí las instrucciones y yo ya la toqué y no, chicas. Uh-huh. Pero bueno, no. Vénganse para acá. Pues este es mi plato. Buen provecho. Déjenme, yo les digo ahorita. A ver, a ver. Ay, Dios mío, qué ricura es esto. Pues la pasta se corta bien. Rica, deliciosa, buen provecho. Para ser mi primera vez quedó deliciosa. Esta cosa se está reiniciando. Muy rica, la verdad. ¿Sí me le echaste queso? Sí, ¿verdad? Mucho. Mami, ¿y si quiero más? Está muy rica. ¿Pero qué pasa si quiero más? Ahí hay más. Pura gordura. Yo aquí me despido. Muchas gracias que hayan llegado al final de este video. Les mando un besote y un abrazo. Que mi Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.